¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Una mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, en la cual el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura máxima de 12 grados. Se indica que sobre la madrugada en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima alcanzó el grado bajo cero. Un grado bajo cero. La máxima, 12 grados con cielo despejado y parcialmente soleado. Y con estas imágenes de la ciudad de Buenos Aires les vamos a conocer la primera información que tiene que ver con la decisión del presidente de la Nación de mantener un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes, como ya se los contamos oportunamente, ya mantuvieron un encuentro previo en el cual habrían acordado un esquema de reacomodamiento de la cuarentena obligatoria y distintos pasos que diferenciarían lo que vendrá de la actual fase por lo estricta que se está desarrollando o que fue propuesta hasta el próximo 17 de julio. El presidente reunirá hoy a ambos funcionarios, a ambos sectores en la ciudad y en la provincia para tomar como presidente de la Nación su determinación, la que sería comunicada antes de la medianoche del próximo 17. Lo que trascendió fuertemente es que el gobernador Axel Kicillof le dará libertad de acción en cierto punto a los intendentes para que, de acuerdo al relevamiento de datos, a la problemática existente, pueda ir adoptando distintas fases respecto de la cuarentena. Hay 3.645 casos confirmados, lo puntualizaba el área del Ministerio de Salud de la Nación. Recordemos que en la noche de ayer se dio a conocer el último guarismo que hablaba de 56 fallecidos en las últimas 24 horas, las correspondientes al día de ayer, martes, lo que deja a la Argentina por encima de los 100.000 infectados, ubicándola en un triste ranking que se ha armado respecto de los países con mayor o menor incidencia de esta enfermedad, posicionándola ya dentro del ranking de los 20 países que tienen una afección importante. Por supuesto, se trata de un número inferior al de países muy complicados con esta situación, como ocurrió oportunamente con Italia, con España, con Inglaterra, con los Estados Unidos y aquí nomás con Brasil. Y pasamos ahora a otro tema que en este caso tiene que ver con la situación de la ganadería. Un hombre que es cercano a la producción ganadera, a la industrialización de la carne y hoy es funcionario del área de alimentos de la provincia de Santa Fe, se refirió a la actitud que tenemos los consumidores respecto de los alimentos, puntualizando que cada vez somos más exigentes. Lo hizo en el marco de un informe elaborado por APRECID. La seguridad alimentaria es un término que en español es difícil de decir, en inglés es más fácil porque son dos. Y en español es uno solo. En inglés es food safety, food security. Los dos tienen diferentes significados. Y en el caso del español es uno solo y tiene dos significados. Uno es que un alimento no me enferme, que sería food safety, seguridad alimentaria. Y el otro es food security, la seguridad de que yo voy a contar con ese alimento. Esto ha dejado bien marcado el caso del coronavirus, tal es así, y ya no hablamos de la seguridad alimentaria que pretenden los chinos planificando a 15 o 20 años adelante, pensando en cómo va a ser el crecimiento de su población, cómo va a ser el crecimiento del poder adquisitivo y generando los caminos y los acuerdos para poder llegar a abastecer de alimentos a toda la población que se está volviendo, al tener mayor, se va a ir volviendo, ya se venía volviendo y ahora va a volver a arrancar una vez pasado el tema del coronavirus. Una vez resuelta esta situación, va a volver a crecer. Ese crecimiento la va a llevar a volver a pensar en que los consumidores se están volviendo un poco más díscolos a cada momento y esto va a originar una serie de necesidades de abastecimiento de algún tipo de alimentos que nosotros somos proveedores de eso. Pero no solamente ocurre en China, fíjense que en el caso de Estados Unidos, cuando habrán visto la información, cuando las plantas de faenamiento de cerdo, de fundamentalmente Smithfield y JBS, tuvieron los problemas, y Tyson Foods, tuvieron problemas que bajaron la faena, se transformó en una histeria colectiva que lo consideraron un asunto de seguridad nacional.
el abastecimiento de alimentos, la seguridad alimentaria. Esto es muy importante para tener en cuenta porque el que tenga alimento va a tener el pozo de petróleo. El que produzca alimento va a tener el pozo de petróleo. Entonces, yo digo, las cosas vienen muy bien. Pensando en eso, nos ubicamos en el planeta. ¿Dónde estamos? Estamos en Sudamérica, el subcontinente sudamericano. Es en producción de carne bovina, por ejemplo, el 25% de la producción de carne bovina de los 62, 64 millones de carne, que se produce, carne bovina que se produce en el mundo, el 25% se produce en Sudamérica. ¿Quiénes son los países que más potencialidad tienen allí? Fundamentalmente Brasil, fundamentalmente Uruguay ya está al límite, Chile está al límite, Colombia puede tener un poco de potencialidad, pero los más potencialmente con posibilidades de crecimiento son Brasil y Argentina. Y a Argentina, agreguémosle el crecimiento, porque somos grandes productores de granos, que no consumimos nosotros, que se exportan como granos, y ahí tenemos un importante punto, muy, muy, muy interesante. Las producciones de otras carnes, como puede ser la porcina, que es una oportunidad fenomenal, y la bovina. Y cuando hablamos de agregar valor, por ahí las carnes antiguamente eran consideradas commodities y realmente hay algunos tipos de carne que son considerados commodities. Yo ya considero que como la oferta fue tan claramente superada por la demanda, estimo y lo creo fervientemente de que la carne ya no es más un commodity, sino que es un bien escaso. Entonces empieza a tener comportamientos de precio extraños. Pueden ocurrir a cosas que ahora voy a tratar de explicarlas, como esto del coronavirus, pero que en realidad el precio de la carne viene creciendo desde hace muchísimo tiempo y desde el año 2000, por ejemplo, la carne bovina, hasta el año 2019, que es la última medición, esto es un dato del MLA, estamos hablando de un 98% de aumento del precio de los índices de venta al retail. O sea, imagínense ustedes que el poder adquisitivo de la población mundial no creció tanto. Algunos países se desarrollaron, otros se mantuvieron, otros están todavía luchando para salir de su desarrollo, pero el producto carne bovina aumentó un 98% y también aumentó un 54% la carne porcina, por ejemplo. No así la carne aviar, que tiene una conversión muy importante. Bueno, ¿a qué vengo a todo esto a decir? Digo, tenemos el territorio, tenemos las producciones y tenemos, no es que ya, lo que yo digo es un nuevo paradigma, quiero plantear. La ganadería no compite, la ganadería o la pecuaria no compite con la agricultura, se complementa. Retomamos ahora el contacto con el Ministerio de Salud de la Nación para conocer el informe matutino respecto de la situación de la pandemia. La pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 3.645 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la fecha de ayer, 90,5% ubicado en el área metropolitana de Buenos Aires como zona de residencia. 6 provincias sin casos confirmados. 106.910 el total de casos confirmados de coronavirus en la Argentina, 13 en nuestras Islas Malvinas. 235 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia, 37 años la mediana de edad, 7,8% representan los trabajadores de salud del total de casos confirmados. 1.987 personas fallecidas por coronavirus en el país, una tasa de letalidad total del 1,8% y tenemos una tasa de mortalidad general por coronavirus del 43,4 personas por millón de habitantes, 75 años la mediana de edad. 49,8% de los casos son por transmisión comunitaria, la cual actualmente la estamos observando, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Neuquén, Río Negro, en las ciudades que conocemos de transmisión comunitaria. Son 24 las provincias que han confirmado casos en su totalidad a nivel nacional y La Pampa continúa siendo la provincia que hace más de 14 días que no confirma ningún caso.
772 son los pacientes que están bajo cuidados en terapia intensiva, el 90% ubicados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID actualmente es del 52,9% a nivel nacional y 61,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. Se han dado 1.831 altas en la jornada de ayer, son 47.298 los pacientes recuperados y representan al 44% de los casos confirmados. 303.987 casos descartados, 99,7% con test de laboratorio negativo. La cantidad de test total es 495.065 PCRs realizadas en el país. En la jornada de ayer, 11.266 fueron realizadas y alcanzamos la cifra de 10.910 test por millón de habitantes en nuestro país. 26,07% el porcentaje de positividad total acumulado. A nivel internacional, tenemos 12.964.000 personas que han padecido coronavirus, 196.775 diagnosticados ayer. De los casos confirmados globales, el 52,2% se ubican en nuestro continente, América, con 6.780.000 pacientes. De esos 6.780.000 pacientes, en Argentina representamos el 1,5%. Brasil representa el 27,5% de los casos americanos y Estados Unidos el 48,5%. La tasa de letalidad global es del 4,4% y del 4,2% en América en comparación con el 1,8% de nuestro país. 44% de las personas que han sido confirmadas con coronavirus se han recuperado, más de 47.000 personas. De los nuevos casos, más de 3.600, 90.5 son de AMBA. De las 772 personas que están internadas con diagnóstico confirmado de coronavirus, del SARS-CoV-2, más del 90% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Esa ocupación de casi 53% de las camas de terapia por todos los motivos en el AMBA es de 61.3% y esto es a expensas de una mayor ocupación del sector privado que el del sector público. La letalidad es de 1.8% y ese porcentaje de positividad promedio, que está alrededor de 26% en el día de ayer, fue 40.5, en CABA fue 42.7, en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana 46.5 y en el resto del país 27%. En el día de ayer, el Instituto Anlis Malbrán recibió la donación de 5.000 kits de la Universidad de Quilmes y de 5.000 kits de la Universidad de San Martín, del NeoKids y de ChemTest, que serán distribuidos a la jurisdicción, digamos, en este momento a la provincia de Buenos Aires y a las jurisdicciones que lo necesiten en función de la situación epidemiológica y del desarrollo de la posibilidad de desarrollar la técnica. Es una técnica que no necesita termociclador y que va a ser importante para seguir expandiendo la capacidad diagnóstica. El trabajo con... Y empleamos este tema ya por fuera de la cuestión de salud y vinculada con el tema del organigrama de la cuarentena. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires puntualizó en la mañana de hoy que el índice que se toma en consideración para adoptar medidas cuarentenarias se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires por debajo de uno. Recordemos que en el Gran Buenos Aires, lamentablemente, el número de casos se ha duplicado en los últimos dos días. Decíamos que el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires puntualizó esta mañana que ese índice, que es el considerado, se encuentra por debajo de uno y que el resto de los países del mundo, cuando se daba justamente esa cifra o comenzaba ese descenso, es cuando comenzaron una lenta reapertura y la realización de nuevas actividades que fueron permitidas a partir de este, que es considerado un logro. En función de ello, ya están dando la pauta de que la Ciudad de Buenos Aires va a flexibilizar medidas que tendrán que ver, por ejemplo, con algunos de los trascendidos que indican que los niños podrán tener salidas recreativas todos los días y que hasta podrían volver aquellas personas que hacen actividad física, los denominados runners, en
parques o espacios públicos, por supuesto, manteniendo la debida distancia. Mientras tanto, en la noche de ayer, el titular de la cartera educativa a nivel nacional puntualizó que en 9 provincias argentinas, luego del receso invernal que comienza en términos prácticos este sábado para los chicos de la escuela primaria y deberían retomar en tiempos normales las clases el próximo 3 de agosto, van a retomar de manera presencial y escalonada, divididos en turnos para que haya menos cantidad de alumnos en 9 provincias argentinas. No está incluida en una primera etapa la provincia de Buenos Aires. Para tener más noticias, el compacto informativo como cada mañana con Sergio Darco. Continuamos con más información y finalmente se suspendieron los envíos de limones tucumanos hacia la Unión Europea por lo que resta de este año 2020. El sector citrícola, conjuntamente con el SENASA, tomaron la decisión de dar por concluidas las exportaciones de este año debido a una serie de intercepciones que sufrió el limón tucumano por la presencia de la mancha negra, que es una enfermedad que es cuarentenaria para la Unión Europea. Tanto el SENASA como el sector están analizando exactamente las causas de este problema. Es un tema que realmente no nos preocupa porque es un mercado importante para Argentina y para Tucumán en particular, de manera que el sector y SENASA se van a tomar este tiempo para saber exactamente qué es lo que pasó. Sí, la exportación al resto de los mercados es normal, es probable que parte del limón que no va a la Unión Europea pueda ir a China o al mercado de Estados Unidos, que no tiene la mancha negra como enfermedad cuarentenaria. Pero eso lo va a ver el sector. El limón, de cualquier manera, se va a terminar de cosechar y nuestra actividad industrial sigue con absoluta normalidad. Y en la provincia de Salta finalmente se acordaron los protocolos sanitarios para las empresas transportistas. En el desafío de encontrar el equilibrio entre producir, en este caso, que el transporte fluya y fluya más ágilmente y minimizar el riesgo de contagio, en esta oportunidad con la Cámara de Transportistas, con empresas más chicas de transporte, pues ya nos reunimos con otro sector de esta actividad, que son empresas de más volumen, resolviendo, en primer lugar, cómo garantizamos al resto de los salteños que no hay riesgo de contagio frente a hermanos nuestros que por su actividad recorren y cargan o descargan en otras zonas con distinto estatus sanitario. En esa dirección hay un compromiso de las empresas de ser protagonistas en el control y en la garantía de la trazabilidad y de la conducta no riesgosa de cada camionero, de cada responsable, de cada transportista. Hemos organizado un esquema de test PCR que nosotros debemos intentar lograr alguna estandarización de precios porque comentan la diferencia de costos según los laboratorios, que también es un problema en el marco de la crisis. La alternativa de trabajar el horario de estadía, que por ahí en una provincia tan extensa no les alcanza para cargar y descargar, pero siempre en el entendimiento de que cuidarnos es lo principal y que juntos vamos a encontrar la solución. Y ahora nos metemos en el ámbito internacional y en Gran Bretaña prevén una larga recesión. Los números no fueron los que se esperaban en esta lenta recuperación del país. La recuperación económica del Reino Unido en mayo fue mucho más lenta de lo esperado, un hecho que ha frenado la esperanza de salir cuanto antes de lo que se prevé que será una de las recesiones más profundas de la nación en siglos. La Oficina Nacional de Estadística señala que la economía creció un 1,8% en mayo con respecto al mes anterior. A ello contribuyó el fin del confinamiento en ciertos casos y el fomento de la construcción y la actividad industrial. El sector de la venta al por menor también registró un impulso debido al descomunal incremento de transacciones realizadas a través de Internet. Hoy los índices económicos son un 24,5% más bajos que en el pasado mes de febrero, antes de que entrara en escena la llamada crisis del coronavirus.
Las cifras no son buenas. Muchos economistas piensan que el desempleo podría duplicarse y alcanzar los 3 millones de desempleados este año, niveles vistos por última vez en la década de los 80. El gobierno ha pagado gran parte de los salarios de los trabajadores que no fueron despedidos, pero la situación ha desembocado en el despido de 9,4 millones de trabajadores con un coste para el Ejecutivo cifrado en 27.400 millones de libras esterlinas. Volvemos a la cuestión ganadera, sistemas de producción. Vamos a hablar y vamos a escuchar ahora, no hablar, con quien es un consultor y experto en la materia. Fundamentalmente la genética, el aporte que hace es que no todo da igual. No es lo mismo un buen novillo con mal novillo, no es lo mismo un novillo de calidad a uno que no lo tiene. Y ese es un trabajo de años que se logra a través de la genética. A través de distintas herramientas, desde hace tiempo en Argentina, el objetivo final es mejorar características de la hacienda. Hay características que tienen que ver con la producción y características que tienen que ver con el producto final, que es calidad de carne. Cada vez estamos trabajando más en calidad de carne. Calidad de carne, que significa, tiene que ver con la distribución del músculo y de la grasa en la terneza, y cada vez tenemos más herramientas para ir midiendo esas características. Estamos midiendo condiciones como área de ojo de bife, engrasamiento, la grasa dorsal, la grasa intramuscular. Y estas características, fundamentalmente estas tres, quizás son las que más se miden, tienen mucho que ver con la palatabilidad y con el sabor de la carne. Y son medibles a través de ecografías, y además son características de heredabilidad alta a media, o sea que se puede mejorar mucho en la calidad del producto final. A través de la genética también mejoramos aptitudes productivas. Hay una condición productiva que es, y que se está trabajando mucho ahora, que es eficiencia de conversión. Eficiencia de conversión es la relación entre los kilos de carne y los kilos de alimento consumido por un animal. Se está trabajando con celdas, que son comederos que miden el consumo, y que en función de la evolución de peso del animal estamos relacionando la cantidad de alimento consumido con los kilos de carne producidos. Entonces esa es otra condición y que no es lineal con la ganancia de peso. Históricamente era más fácil medir ganancia de peso, se toma un punto inicial, un punto final, las diferencias de peso y los días transcurridos y definíamos ganancia de peso. Pero también había condiciones genéticas distintas. Si poníamos un novillo holando, íbamos a tener altísimas ganancias de peso, pero no íbamos a tener calidad de carne, calidad de terminación y tiempo de terminación o madurez del animal. Entonces, medir los consumos residuales y las eficiencias de conversión son características que económicamente tienen mucha influencia en el proceso de recría y de terminación de un novillo. Entonces, todas estas características tienen que ver y están muy relacionadas con la genética y son heredables en distintas proporciones. Algunas condiciones que tienen que ver con la cría, la fertilidad, el largo de gestación, la habilidad materna, circunferencia escrotal en los machos, leche en las hembras, son índices que influyen mucho en los campos de cría. Y según las condiciones, son condiciones de baja heredabilidad. En el caso de fertilidad, precocidad, son de baja heredabilidad. Y ahí sí trabajamos más que con medidas objetivas, con criterios de selección. Criterios de selección son selección de vaquillonas con un entore precoz, 15-18 meses. Se seleccionan las que se preñan primero. La que no se preña con una IATF en los primeros 21 días de servicio pasan a una segunda selección. Generalmente las cabañas eligen las primeras. Y es una característica que lleva tiempo, ese tipo de selección, y mucho tiempo y selección en poblaciones.
Los largos de gestación se pueden medir y tienen que ver con la precocidad. Y también el largo de gestación es una característica que influye mucho en la facilidad de parto. Facilidad de parto la solíamos medir por el peso al nacimiento, pero estamos viendo cada vez más que el peso al nacimiento está muy relacionado con el largo de gestación. Una gestación más corta hace que tengamos terneros más livianos y de mayor facilidad de parto. Y es una condición fundamental. Empezando en el proceso, la precocidad, largo de gestación y la fertilidad es como el inicio del proceso. Y son características que tienen consecuencias económicas muy importantes en los rodeos de cría. Y a través de los años podemos tener un rodeo de alta fertilidad, de altos índices de preñez, y creo que es una característica donde tenemos que trabajar mucho en Argentina porque estamos lejos quizá de los países que son punta en estos índices. Si tomamos la media país, tenemos rodeos que están en los altos índices de los países más desarrollados, pero tenemos muchos rodeos con índices bajísimos, y la media del país hay que mejorarla mucho, y esto es económicamente de consecuencias muy importantes. La cantidad de terneros destetados por año podría ser por lo menos un 10% más, y eso cambia mucho los números. Después pasamos en la eficiencia en la recría, y ahí tiene que ver la rusticidad de la genética que tenemos. No todas las genéticas son iguales, y las genéticas se adaptan a cada una de las zonas. Tenemos en el país muchas zonas distintas, y cada una de esas zonas tiene que ir buscando cuál es la genética que mejor se adapta a las condiciones. No es lo mismo hacer una recría en campos de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Salado, que hacer en el semiárido, en San Luis o en Mendoza, en el este, sureste de Mendoza. Tenemos condiciones más duras de invierno en esas zonas semiáridas, tenemos pastos secos, tenemos que trabajar mucho sobre la base forrajera y en la presupuestación forrajera en esos campos. En provincia de Buenos Aires la adaptación es distinta, son campos más húmedos, son campos pastosos en invierno, según la zona. También la provincia de Buenos Aires tiene un montón de zonas distintas, pero creo que hay que ir trabajando cada uno en su rodeo, viendo cuál es el tipo de vaca y cuál es el animal que funciona mejor en el propio planteo, ¿no? La raza Hereford pura funciona muy bien en todas estas zonas, y además es una raza que es una excelente herramienta para cruzamientos. Es una raza que tiene un buen tamaño, que tiene mansedumbre, y los que hacemos ciclo completo sabemos de las virtudes de los caretas. Los caretas son normalmente al destete animales más pesados, son los primeros que se destetan, son los que se recrían y entran rápido, que se hace terminación a corral. Cuando uno empieza a vaciar el corral, primero salen los caretas con buen peso, y los frigoríficos los buscan. O sea que tiene esa virtud de ser una excelente raza cruzante y una excelente raza pura, con mansedumbre y aptitud materna en zonas complicadas. Toda la Patagonia es una zona difícil, ¿no? Hacemos aquí una pausa. Enseguida, cuando regresemos, vamos a hablar de un proyecto elaborado por argentinos que fue reconocido por la FAO. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado.
Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En momentos donde necesitamos crecer y potenciarnos, es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta. Decisiones rentables. Contacta a tu red selecta. Capturas de carbono. En base a esto y a la producción sustentable, un equipo de argentinos de Carbon Group presentó un proyecto que fue reconocido internacionalmente, nada menos que por la FAO. Hace algunas horas nuestro compañero de tareas, Leandro Martínez, estuvo conversando con quien es el director ejecutivo de Carbon Group, Martín Fraguío, quien explicó en detalle de qué se trata esta iniciativa. Que FAO, ustedes saben que aprobó un protocolo elaborado por especialistas argentinos para la captura de carbono en suelos agrícolas y también ganaderos a través de la Alianza Mundial por el Suelo, AMS, la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, dio su aval a este primer protocolo que promueve el secuestro de carbono en los suelos productivos del mundo. Le vamos a preguntar cuál es la importancia entonces sobre estas cuestiones a Martín Fraguío, que es director de Carbon Group. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy bien, Flavio, ¿cómo andas vos? Qué gusto verte. ¿Cómo andas? Bueno, muchísimas gracias, aquí estamos. Para preguntarte entonces todo acerca de estos nuevos protocolos, ¿no? ¿Cuál es la importancia que radica entonces en la economía, en la producción, estos avances que se han dado y los han tenido ustedes allí como referencia? Sí, para entender esto hay que mirar un poco hacia atrás y volver a lo que ocurre cuando en el año 2015, cuando se firma el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, los países del mundo reconocen una vez más que hay un problema alrededor del clima y que la única manera que tiene la humanidad de resolverlo, hasta ese momento se pensaba que era suficiente con cambiar las lamparitas, poner un poco de biocombustible en los autos y hacer algún otro tema que bajara las emisiones. Pero para mí una de las cosas más importantes que se reconoce en París en el año 2015 es que ya no alcanza con bajar las emisiones, sino que hay que sacar de la atmósfera algo del CO2 que tiramos los seres humanos en los últimos 200 años, sobre todo a partir de la quema de combustibles fósiles. Algunas otras cosas también, pero principalmente eso es el 90% del CO2 que está contenido en la atmósfera. O sea, salió de eso y ahí es donde empieza a trabajarse en esta idea de tratar de generar métodos para poder medir cómo se puede hacer para que los suelos agrícolas del mundo, que en realidad vienen perdiendo carbono desde hace 10.000 años desde que se hace agricultura, lo puedan recarbonizar. Y la FAO entonces en 2017 aprueba crear un programa que se llama Recarbonización de los Suelos del Mundo. Ese programa empieza de a poco a tratar de avanzar y en el 2018 nosotros empezamos a tener conversaciones con la Alianza Mundial de Suelos y a mediados de 2018 ellos, o en el segundo semestre,
nos contratan justamente con la idea de ayudarlos a crear el programa completo, y dentro de ese programa, lo que es como si fuera el corazón del programa, es un programa para poder, un protocolo, para poder monitorear en forma cuantitativa cuánto carbono se está tomando de la atmósfera y guardando en esos suelos a través de las plantas, obviamente. ¿En qué consiste ese protocolo, Martín? Básicamente el protocolo lo que permite es que los productores que apliquen esto puedan, al demostrar fehacientemente que están haciendo prácticas positivas con sus cultivos y con el manejo de los suelos, o sea, tanto con las plantas como la fertilización, como el control de la erosión y otras cosas que en el fondo son todas cosas básicas de la buena agronomía, digamos. Lo que pasa es que muchas de ellas se sabe que son buenas para la agronomía. Por ejemplo, fertilizar bien es mejor que fertilizar mal. Que haya un control de erosión es mejor que no lo haya. Pero todo esto y el protocolo lo que hace es cuantifica eso en toneladas de CO2 equivalente, porque la agricultura tiene básicamente tres gases que son los que se generan en su emisión, que son el metano, el óxido nitroso y el CO2. Y todo esto hay que transformarlo. En ese protocolo se transforma en emisiones que se evitan y al mismo tiempo en una cuantificación del carbono que queda en los suelos. ¿Para qué es esto? Para que el productor pueda recibir ayuda financiera vía dos caminos. Un camino es el camino de la ayuda. Alguien decide, puede ser su propio gobierno o pueden ser, digamos, instituciones mundiales. Y el otro camino es el camino de los bonos de carbono. O sea, que él, eso que certifica, que es un poco más complicado, digamos, pero también es parte de este protocolo. Con lo cual, todo el programa este que se llama Rexoil tiene esas tres patas. Un protocolo técnico muy robusto, que fue lo que se aprobó en la asamblea, y dos mecanismos financieros de apoyo a los productores, que es lo que está ahora en el inicio del diseño, pero nosotros también hicimos el diseño de todo esto para la FAO. Ahora, ¿es posible, digamos, una economía, una producción sustentable que evite esta catástrofe climática de la cual se habla, digamos, o tiene ciertas limitaciones y es muy difícil, digamos, avanzar en una sustentación? Tengamos en cuenta que cada vez hay más gente en el mundo, cada vez se pretende, digamos, hacer más ecológico todo el sistema productivo. ¿Pero hay limitaciones o efectivamente se puede evitar esta catástrofe de la cual se habla? Yo creo que ya hay consenso en la humanidad, digamos, que es posible evitarlo. Que el tiempo que nos queda para poder evitar una catástrofe es mínimo. Y que lo que se vio como efecto económico de la pandemia, ¿no?, del COVID-19, es solamente una pequeña muestra de lo que podría ser si el cambio climático cambia de tal manera la atmósfera y cambia de tal manera el clima en la Tierra que muchas de las actividades que hoy hacemos los seres humanos no van a ser posibles, sea porque va a crecer el nivel del agua de los mares, que las tormentas se van a hacer mucho peores, con lo cual las sequías y las inundaciones van a ser en escalas que hoy no conocemos eso. Entonces, ¿cómo es la solución de esto? La solución de esto, y para mí otro de los aspectos más importantes que ocurre en París, es que hasta París, desde que se inicia la discusión del cambio climático en el año 92, en la cumbre de Río, donde por primera vez se juntan reyes, presidentes, primeros ministros, y dicen, acá tenemos un problema, por primera vez en París, las empresas son las que empiezan a tomar el liderazgo de esto y empiezan a decir, nosotras ya tenemos todas las soluciones para evitar esa catástrofe climática, y necesitamos que los gobiernos, o sea, es la primera vez que en lugar de decir a los gobiernos, ustedes protejan el empleo, protejan a las empresas, le dicen a los gobiernos, ustedes como gobernantes tienen que poner metas y tienen que poner objetivos. Y lo que es interesante es que el objetivo prioritario que hoy plantean las empresas en todo el mundo es que se ponga un precio al carbono. O sea, que quien contamina tenga que pagar.
y quien en cambio no contamina o secuestra carbono en sus suelos y hace una mejora, recibe un premio. Y eso para la Argentina, que es un país que tiene grandes posibilidades de secuestrar carbono, grandes posibilidades de abastecer de alimentos bajos en carbono, inclusive hasta de abastecer posiblemente productos como el gas natural de vaca muerta, bajo en carbono, porque nuestro potencial de los ecosistemas es enorme y eso implicaría su recuperación. Creo que esa es un poco la discusión que hoy encontramos en el mundo. Bien, ¿y Argentina cómo está con respecto a otros países en este camino? Porque sabemos que Estados Unidos mucho no quiere saber del tema. ¿Nuestro país avanza a buen ritmo? Y me parece a mí, inclusive es muy interesante lo que vos planteás, porque Estados Unidos claramente su gobierno federal, su gobierno central, tiene todo un problema de agenda visible, digamos, desde el punto de vista de la comunicación. Pero cuando uno va al detalle de qué están haciendo los principales empresarios de Estados Unidos, qué están haciendo los gobernadores del 99% de los estados de Estados Unidos, están creando iniciativas muy grandes. Inclusive el estado de California, que es la quinta economía más grande del mundo, ¿no? O sea, que es un estado en sí mismo enorme dentro de Estados Unidos, está siendo enjuiciado, está siendo llevado a la corte por el gobierno de Washington, D.C., por sus iniciativas ambientales, porque está haciendo acuerdos con otros países del mundo y con otras provincias. O sea, se está manejando a nivel provincial, está haciendo acuerdos, por ejemplo, con las provincias de Canadá para llevar adelante iniciativas climáticas. Pero lo que vemos es que cuando uno suma el total de las cosas que están haciendo, es de un volumen que lamentablemente la Argentina no está haciendo. Que tenemos gente que sabe mucho de esto, tanto en el ministerio actual, nuestra actual Cancillería, nuestro Ministerio de Ambiente y otros ministerios, y en los anteriores, pero me parece que la Argentina siempre tiene otros problemas de corto plazo que le cuestan entender cómo es que el mundo nos va planteando soluciones hacia adelante, ¿verdad? Creo que inclusive cuando durante el gobierno anterior la Argentina va al Fondo Monetario Internacional y la presidenta del fondo dice, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que poner, la Argentina dice, bueno, pongamos impuestos a las exportaciones. Si uno mira los discursos que estaba dando en ese momento la presidenta del fondo, en todos los discursos, salvo cuando hablaba de Argentina, hablaba del cambio climático, del financiamiento verde, del apoyo a todo eso. Y yo creo que si la Argentina en ese momento lo hubiera entendido, en lugar de poner impuestos a las exportaciones, podría haber pedido ayuda al fondo para armar una estructura de secuestro de carbono y de mejora climática, y quizás hoy no tendríamos esta crisis de deuda que tenemos acá hoy, porque quizás estaríamos exportando más y hay países que nos hubieran ayudado en cumplir con esas metas. Pero creo que en lugar de ir hacia adelante, lamentablemente volvimos al pasado de la Argentina, que son 100 años de poner impuestos a las exportaciones y cada vez exportar menos. Qué increíble, ¿no? Bueno, ojalá es que un poco extraño ir en ese mismo sentido, porque esto viene en serio. O sea, la situación climática es una amenaza realmente, como lo dicen por ahí, esta catástrofe climática. Y bueno, la situación tiene que ser de entendimiento, de consenso, porque hay que armar algo en serio, ¿no? Quiero, por último, preguntarte de qué modos estos protocolos, Martín, se adaptan a la realidad de cada zona, ¿no? De cada sector y de cada productor. Estos protocolos en realidad están diseñados en forma genérica, sobre todo para poder acceder a estos sistemas de ayuda financiera globales. Porque lo que está pasando en el mundo es que hay un gran interés, con lo cual grandes fondos de jubilación, grandes fortunas, grandes bancos, están obligadas a hacer este tipo de cosas. Pero lo pueden hacer solamente cuando del otro lado hay una estructura muy robusta de monitoreo. Ningún banco le va a prestar plata a una empresa que no tiene contabilidad. Y estos protocolos en realidad son un método casi contable, digamos, para que las empresas, sobre todo las empresas como es la FAO, empezando en los pequeños productores, cooperativas de productores, asociaciones de productores, productores medianos, unidos también en grupos de distinto tipo, que ellos puedan demostrar eso y acceder a esta forma de ayuda.
¿Cuál sería el mensaje final para los productores, para toda la gente de las distintas cadenas productivas de nuestro país? Y yo creo que siempre es importante, ¿no? Y en 16 años desde la fundación de Maizar y después de la Alianza Internacional de Maíz, creo que lo primero es tratar de participar en sus organizaciones y llevar a esas organizaciones a que tengan una agenda entendiendo cuál es la discusión que hay en el mundo. Porque claramente nuestra discusión en Argentina es crítica. Hoy crítica de lo sanitario, es crítica desde el punto de vista de la política económica, de la inflación y de un montón de otras cosas. Pero nunca permitirse dejar de ver qué es lo que se está discutiendo en el mundo. Esto del cambio climático, el mundo lo va a resolver con o sin la Argentina en los próximos 20 años. Y creo que nosotros podemos aprovechar para hacer nuestra contribución, pero al mismo tiempo insertarnos en un mundo que puede demandar nuestros productos de alta tecnología, de todos lados, pero no quedarnos solamente nosotros en la calecita de nuestros problemas. Martín, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias, Flavio. Como siempre, un gran gusto y un abrazo grande al equipo de Chakra. Tres grados siete la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento, 2 grados 4 la marca térmica en Rosario, provincia de Santa Fe, que ayer registró su mínima histórica, al menos en los últimos 30 años, con temperaturas bajo cero. Y justamente la provincia de Santa Fe será sede de un encuentro de relevancia que se dará en las próximas horas y que tiene que ver con el directorio de Vicentín, referentes del gobierno nacional, del gobierno provincial y el juez que entiende en la causa por la presentación que hizo oportunamente el directorio de Vicentín ante la justicia al declarar aquello que señalara un estrés financiero y el posterior anuncio del gobierno nacional que estaba dispuesto a una expropiación. Encuentro, auditoría, reunión muy significativa en la provincia de Santa Fe. Y Santa Fe también, junto con Buenos Aires y Córdoba, son los ejes centrales de la producción de maquinaria agrícola. Yeral, perteneciente a la Fundación Mediterránea, hizo un exhaustivo relevamiento de lo que soy la maquinaria agrícola en la Argentina. Conversamos al respecto con el titular de CAFMA, lo hizo hace apenas algunas horas en nuestra edición de la tarde, nuestro compañero de tareas, Leandro Martínez. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, estábamos charlando un poquito fuera de cámara. Avanzando sobre estos temas muy importantes a partir de un relevamiento con números interesantes, quizás de cantidad, ¿no? De gente que está trabajando, que le ha puesto el hombro durante todo este año, durante la pandemia, al trabajo, a la maquinaria, y también con muchas sorpresas. Hemos estado haciendo un relevamiento nosotros también con varios representantes de estas entidades y de las fábricas, y muy sorprendidos por la buena venta que ha habido este año. Contanos tu apreciación. Mira, tuvimos realmente una venta inesperada. O sea, lo que pasa es que estábamos midiendo muy para abajo, ¿viste? Cuando vos vas con la vara muy baja, porque la situación estaba de esa manera. O sea, teníamos un principio de una retención, teníamos un crédito que recién aparecía después de 2 años, una exposición que nos costó mucho llevar adelante el costo del participar, y resulta de que no se cortó. Entonces se cortaron los créditos, perdimos el último día de la exposición, ya veníamos con épocas duras, muy duras, y dijimos, bueno, vamos a tener un año gravísimo. Bueno, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, el trabajo se mantuvo parejo, y a medida que iban llegando las otras estaciones de maquinaria, iban vendiendo, y bueno, logramos tener algo estable. Estábamos muy para atrás y esto se dio que, bueno, que íbamos para adelante. Vos sabés que hasta algunos, Néstor, me han dicho, mira, podríamos haber vendido incluso más de lo que estamos vendiendo, pero no sabemos si vamos a tener los insumos para el año que viene. Si no, estaríamos vendiendo para el año que viene también. Claro, ese fue otro tema. No te olvides de que nosotros como industria esencial nos permitieron abrir, pero había muchos proveedores que no los consideraban como esenciales y no los dejaban abrir.
y entonces hubo falta de insumos. Hoy hay faltas de insumos. Por ejemplo, hoy tenemos problemas con los neumáticos, que las maquinarias llevan neumáticos, y bueno, están entre la... El tema neumático, bueno, según tengo entendido, YPF, hay cosas que están faltando para la producción nacional, y los neumáticos importados están con problemas para el ingreso. Entonces, bueno, estamos teniendo problemas en la entrega de máquinas por la falta de neumáticos. Estamos gestionando, y bueno, espero que esto se vaya solucionando. Pero además hay proveedores que estuvieron cerrados mucho tiempo, se están poniendo al día. Bueno, hay expectativas, hay buenas expectativas. Yo creo que acá lo que falta fundamentalmente es el crédito. Cuando el crédito empiece a fluir y el productor empiece a tener crédito, creo que nos va a dar la tranquilidad de decir, bueno, vamos a tener un tiempo medianamente importante con trabajo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ha sido producir, Néstor, con la pandemia? ¿Se han aceptado, se han acatado, se ha trabajado bien con los protocolos? Mira, nosotros tuvimos, desde CAFMA se hizo un grupo, trabajó mucho en esto. Hicimos un protocolo tomando los protocolos de grandes empresas de la provincia, de las tres provincias de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires. Y con eso hicimos un protocolo acorde a las empresas de maquinaria agrícola, o sea, un protocolo terrenal exigente, muy exigente, pero que lo pudiéramos llevar a cabo. De nada servía tener un protocolo para colgarlo en un cuadrito, para mostrarle a una autoridad o a un inspector, no cumplirlo, ¿no? Porque hay gente que puede tener protocolos muy, muy estrictos, y hay empresas que no te da el target para determinados protocolos, pero con cuidados en los ingresos, en los egresos de mercadería cuando vos entregás o cuando recibís, tener cuidado con la gente, el distanciamiento, la desinfección, la utilización de los elementos de seguridad. Bueno, hay un montón de cosas que se fueron llevando a cabo y bueno, llevamos más de 100 días y en la industria de la maquinaria agrícola toco madera, gente contagiada y no es que no, lo vamos a tener. Y esto es bueno que lo sepan las autoridades también, ¿no? O sea, esto creo que nos preparamos para vivir en la pandemia. Nos protegemos con barbijo, con máscaras, tenemos todas las medidas de seguridad habidas y por haber de las que vamos adquiriendo. Si se llega a infectar a alguien, vamos a tener que tener un protocolo para cómo claro, seguir adelante con esto, ¿no? Porque con cerrar y cerrar no solucionas nada. O sea, hay que ver qué se le busca y cómo le damos... Cómo se aborda la situación. Uno habla, o pareciera que uno habla en el pasado, ¿no? Cómo han acatado, cómo se ha trabajado con los protocolos, pero esto todavía continúa. ¿Cómo ves vos este desenlace de a poco, ¿no? Bueno, la cuarentena ahora más estricta en el AMBA termina el 17, vamos a otra fase, pero digo, en el resto del país, ¿cómo ves vos este camino hacia fin de año y hacia la flexibilización, digamos, a nivel nacional? Mira, espero que la gente realmente, sobre todo en el AMBA, tenga la posibilidad de trabajar. Porque uno ha venido trabajando durante este tiempo. Es muy duro mantenerse durante tanto tiempo sin trabajo, familias, gente, estructura. Así que Dios quiera que se vaya flexibilizando y se vaya solucionando este problema. En el interior creo que si no tenemos problemas del tema de contaminación, de contagio, de que caiga gente de afuera, pues es todo, yo creo que es todo dejadez. O sea, se va un tipo al norte, se va un tipo a determinados lugares, llega y hace un desastre en cada localidad, eso es lo que pasa. O sea, está visto que en las empresas la gente no se ha contagiado, se ha contagiado afuera y ha traído a veces a los lugares de trabajo esto, que espero que, ya te digo, que se vaya disminuyendo y se vaya controlando. Y bueno, y esperemos
que la ciencia nos ayude y nos dé la tranquilidad de que salga una vacuna para salir de este mal, ¿no? Totalmente. Néstor, finalmente te pregunto, ¿por qué crees que se han vendido una cantidad de máquinas, digamos, interesante, ¿no? Como han venido reproduciendo varios de los representantes de las empresas. Muchos coinciden quizás en esto de que la máquina es una inversión. Bueno, yo creo que la máquina es una inversión, la máquina es un medio de vida, la máquina es una herramienta que viene postergada. No te olvides que nosotros... hacía dos años, desde marzo 2018, que no había créditos para el agro. Pasaron dos años, tuvimos esa falta. Hacémelo callar un poco. Tuvimos una falta. No, quieren pero, participar, quieren, les hacemos la entrevista también. Sí, y claro. Y en este momento la gente cuando cosechó y ve que no, por ahí no puede invertir en otra cosa, por ahí va invirtiendo en maquinarias. Tenemos un dólar al cual no se puede acceder, en inversiones no se pueden acceder. Yo creo que las máquinas de gran porte son las que están sufriendo más porque son donde más crédito requiere. Las máquinas de porte más chico, el productor ha ido equipándose. Hace mucho tiempo que no se equipaba, las máquinas grandes también fueron trayendo necesidad de que los que acompañan esas máquinas se vayan actualizando. Y bueno. Es a dólar oficial, ¿no? Las máquinas. Es a dólar oficial las máquinas. Claro, lo que se compra es a dólar oficial. Claro. Sí, de todas maneras estamos hablando de montos de 600, 700, 800 mil dólares en máquinas grandes, que entonces la gente ahí requiere del crédito, ¿viste? Es una cosa que no pasa con máquinas de menor porte. Totalmente. Néstor, muchísimas gracias. Vuelvo a lo mismo, discúlpame. Sí. Yo creo que si se reanuda el crédito, porque vamos a necesitarlo para que esto vuelva a ponerse en marcha completo, va a ser de gran ayuda y nos va a hacer falta a todos, ¿no? Un gran abrazo, muchísimas gracias, Néstor. Gracias a vos, Leandro, gracias.